Hola chicos, vamos en una nueva clase de matemática. Vamos a ver una nueva clase, así que presta mucha atención con referente a la suma y la resta. Como le indiqué chicos, vamos a hablar de la adición y sustracción. Los términos de la adición. ¿En sí qué es una suma? Es reunir o juntar. Entre los términos de la suma vamos a encontrar sumando, sumando y suma total. Recuerden, sumando, sumando y suma total. De acuerdo a las posiciones de los números, vamos a ver lo que son unidades, decenas, centenas, unidad de mil y decena de mil. En lo que es referente a los términos de la resta o sustracción, ¿en sí qué es una resta? Es una operación, como indica la palabra restar, de quitar o disminuir. Entre los términos de la resta vamos a encontrar lo que es minuendo, sustraendo y diferencia. Minuendo, sustraendo y diferencia. De igual manera vamos a recordar la posición de los números. Unidades, decena, centena, unidad de mil y decena de mil. Podemos observar una gran diferencia entre sumar y restar. ¿Por qué? Porque para sumar vamos a hallar dos o más sumandos, adicionamos una cifra y de la misma posición desagrupamos si es necesario. En lo que es la resta, de igual manera, para hallar la diferencia entre dos números, restamos la cifra en la misma posición, desagrupando cuando sea necesario. Pueden observar. La resta, recuerden que es quitar. Para ello te voy a dictar un pequeño problema, así que presta mucha atención. Dice, un cocinero tiene que preparar 227 bocaditos. Se han preparado 87 de jamón y 100 de queso. ¿Cuántos debe preparar más? Está sumamente sencillo, chicos, así que espero que lo resuelvas. Y nos vemos en la siguiente clase. Recuerda que estamos viendo sobre los términos de la resta. Recordemos, los términos de la resta es minuendo, sustrayendo y diferencia. En los términos de la suma es sumando, sumando y suma total. Así que con esto, chicos, nos vemos en la siguiente clase. Y espero que resuelvas el problema porque está sumamente sencillo. Bye, chicos. Que tenga un lindo fin de semana.